¿Qué opina usted acerca de la autonomía universitaria, específicamente en torno a lo sucedido en Concepción? Con respecto a lo sucedido en Concepción, ¿puede usted manifestarle que el asalto y el atropello a la Universidad de Concepción ha producido estupor e indignación en mi universidad? En estos momentos están todos los estudiantes en huelga, en un paro de protesta, y hay una asamblea combativa en el Teatro de la Escuela de Arte y Oficio. En el día de ayer le he enviado un cable al rector Enríquez haciéndole saber mi solidaridad y que en mi universidad no aceptaba esta clase de atropellos. Es cierto que se ha tomado un pretexto de un asalto a un periodista, que como usted sabe, toda la opinión pública condena los hechos en el caso de ser reales, como se ha dicho. Sin embargo, este pretexto no puede ser suficiente para atropellar a una universidad que acaba de cumplir medio siglo de existencia y abrir las puertas, diría yo, establecer los precedentes para que se atropelle el territorio y la autonomía universitaria. Es cierto que hay algunos juristas que han dicho que eso no está escrito en ninguna ley, pero hay leyes más importantes aunque no estén escritas. Jamás se había visto en nuestro país un hecho como este y por lo tanto todos los hombres de pensamiento libre se encuentran alarmados. Creemos que debe generarse a través de todas las conciencias libres una protesta enérgica para que hechos como este no puedan repetirse. Creo que es el momento en que el país debe salir al paso a una situación como esta. Mañana se reúne el Consejo Universitario de mi universidad y entre los puntos principales de su reunión se encuentra el considerar la situación creada, yo ya no diría a la Universidad de Concepción, sino a todas las universidades de mi país. Estoy seguro que los académicos, los estudiantes, los administrativos de mi universidad piensan de esta manera como lo están demostrando en estos momentos los estudiantes. No puede haber un pretexto. Se ha dicho muy claramente y en el estatuto que nosotros proyectamos presentar y en el que proyecta la Universidad de Chile, se establece a través de la ley que la inviolabilidad del territorio universitario debe quedar claramente establecido como asimismo su autonomía en las leyes que se promulguen en relación a los estatutos. Creo que eso podría terminar. Se ha hablado mucho que cuando se trata de delitos comunes, la extraterritorialidad no existe. Yo no discuto eso. Es probable, las universidades no pueden amparar delitos comunes, pero hay muchas maneras de introducirse en ella. Se ha dicho que debe solicitarse la autorización de sus directivos y que también debe ser de acuerdo con ellos en la investigación que se realice. Esto no ha ocurrido. Ha sido un asalto alevoso a las 4 de la madrugada con toda la acción policial y sencillamente atropellando a lo que es tan delicado como una casa de altos estudios. Esa es mi opinión. Muchas gracias.